La UN de Manizales ejecuta en infraestructura 1.000 millones de pesos que fueron girados por el Fondo Nacional de Regalías. La Universidad Nacional de Colombia viene ejecutando unos recursos girados por el Sistema Nacional de Regalías por el Fondo de Desarrollo Regional, cual nos presentamos en el año 2013 en una partida que finalmente fue asignada de 1.000 millones de pesos. Esos recursos están destinados en su totalidad al desarrollo de la primera fase del bloque W, que es el bloque para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La primera fase de construcción se concluiría en agosto y después sigue en la fase 2, que incluye acabados y adecuaciones interiores, lo cual estaría para el 2015. Venimos avanzando en la presentación del proyecto a la fase 2 del proyecto de regalías por 5.000 millones de pesos. Actualmente pues hemos presentado todo el proyecto sin muchas observaciones y esperamos entonces ir con ese proyecto para la UCAR regional, esperando que en el transcurso de este año podamos tener, digamos, esa buena noticia para la comunidad universitaria que espera estos 5.000 millones de pesos para finalmente avanzar en la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El vicerrector agregó que en la sede de Manizales también avanza el plan de desarrollo basado en infraestructura. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias Juan David Castaño.